Bienvenidos a un nuevo video de La Voz. Hoy vamos a hablar del TPS, de lo nuevo que está pasando con el TPS. Voy a decir la fecha porque es muy importante, julio 6 del 2021. Y la noticia dice así: el secretario Mayorkas anuncia la prórroga y la nueva designación de Yemen, o Yemen como dicen otros, para el estatus de protección temporal. O sea, van a dejar que nuevas personas de este país puedan obtener el derecho a tener el TPS. Y este es un espejo para los demás países que actualmente tienen TPS. Lo que podemos esperar que pase con estos países, como lo es El Salvador, Honduras, Nicaragua y otros países. Recordemos que para el país de Haití también dieron una designación nueva y una renovación. También dejaron que nuevas personas de Haití se incorporaran a los que ya tenían TPS. Y eso son geniales noticias porque más haitianos ahora tienen TPS. Y lo mismo hicieron con Yemen. Dejaron que más personas se unan a esto del TPS y esas son geniales noticias. No voy a hablar mucho de Yemen porque no creo que ninguna persona de este país vea mi canal, y si lo ve, felicidades, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Pero vamos a tomarlo como un ejemplo para los demás países. Escuche muy bien, dice: el secretario Alejandro Mayorkas anunció una extensión de 18 meses y una nueva designación de Yemen para el estatus de protección temporal TPS. Esta extensión y nueva designación estarán vigentes desde el 4 de septiembre del 2021 hasta el 3 de marzo del 2023. Y lo mismo podemos esperar para El Salvador. Yo sé que muchos quieren una residencia ya, pero como no hay ninguna ley que ya esté aprobada, una extensión y una nueva designación, no solo para salvadoreños, para hondureños y nicaragüenses también, podría ayudar muchísimo a miles de personas, ya sea del Salvador, Honduras, Nicaragua, y si le dan el TPS a Guatemala, a guatemaltecos también. No estoy afirmando que así va a ser, pero todo apunta a ese camino. Y aquí hay un dato muy curioso que hay que ponerle mucha atención. Dice así: que hayan estado continuamente en los Estados Unidos del 5 de julio del 2021. No sabemos si la nueva designación para Centroamérica también vaya a permitir que todas las personas que hayan estado antes del 5 de julio del 2021 puedan ser elegibles si se diera una nueva designación, pero es de echarle un ojo, como decimos, para estar siempre al pendiente. Si esta noticia le ha gustado, considere suscribirse y por supuesto darle un like, es gratis, no le cuesta nada, y nos vemos hasta la próxima.